tampoco me interesa. Eso es bueno para contactar con los automáticos. Internet. ¿Eh? Es por internet, que es... mis hermanos tienen celulares. ¿Es el celular de tus hermanos? ¿Tú puedes hablar? Claro. No. No, que yo no necesito. Yo puedo mandar mensajes gratis desde aquí. No me cuesta. Si es jodo, yo jodo. Si vamos a joder, jodemos los dos. ¿Y si jodo con dos? Un trío, un trío. Sí, como le gustan a ellos. Un día yo iba a salir, salí con mi hermana, creo que era ese día. Salimos a bailar con mi hermana. Y nos paró un curital y de eso. De unos españoles que querían que nos acostáramos todos juntos. Digo, hazme favor, vayan sin él. Eso lo pueden decir, el padre del sueño de ustedes, no ir a Las Vegas, ya que nos casamos, ir a Las Vegas. No, papá, ir. No, pero dice que van a ir, que no saben cuándo. Yo ya he ido a Las Vegas. Sí, he ido a Las Vegas. Yo he ido también, yo he ido 2 veces. Yo ya he ido ya. 3 veces, pues nosotros no podíamos, era más cerca ir desde Arizona. ¿Y ahí salía a Las Vegas? Sí, enseguida estaba 2 horas. El sueño ahí a Hawái. Y Brasil, pero Brasil. Yo ya he ido. Hawái, yo quería ir a la Bahía. La Bahía. A Bahía. Arriba. A Bahía. Hawái. No, yo quiero ir a Bahía. A Hawái. A mí me gustaría ir también a Hawái. Porque muy lejos. En Hawái mi socio se vuelve loco con la Hawái es muy lejos, eso es demasiado. Cuando viene a ver se me enreda como una hawaiana. Y ahí sí no hay ni para dónde mirar, pero los hawaianos esos sí son feos. De Hawái vamos a República Dominicana, que es más cerquita. Es una isla, Hawái es demasiado lejos. Como 20 horas en avión, eso es botar la plata. Jamaica te toca más cerca. Jamaica con 20 horas montados en un avión de ida y de regreso. Casi que 4 días montar un avión. No. Así que pueda, nosotros vamos a uno crucero. No te creas que allá te dan demasiada bola la jamaiquina esta. Blanquito igual y todo. Vamos a uno crucero. ¿Tú ya has ido a uno crucero? ¿A crucero? Bueno, vamos. Y son baratos. Pero tiene que, está barato para todos. Está barato, pero tiene que pedir, tiene que conseguirse quien le haga el periódico. Yo tengo un deseo de agarrar un crucero. Decirle a Hernando que te lo haga. Hernando, pues los dos. A mí no me gusta mucho estar en el mar, pero 2 o 3 días, un crucero de eso, ahí sí. Como el loco, mi marido. Este se despapita ahí en el crucero. ¿Qué tipo de música usted gusta escuchar, Gustavo? ¿Qué tipo de música usted gusta? Española. ¿Música española? ¿Qué música española? Cualquier española. Me gusta toda la mierda esa mexicana, los corridos, ¿eh? Que allá por PJ, a mí me gusta... Hippie Hop. Ay, esta canción me encanta. ¿Qué cosa? Hippie Hop. Yo no sé si eso sí que me gusta. Sí, música brasileña. Música brasileña. Música tipo de salsa, música típica del país de Brasil. Reggaetón, me gusta reggaetón. Reggaetón, salsa, merengue. Y si el tipo es de República Dominicana, le dice que le gusta la bachata y ya. Si es cubano, la salsa. Si es de República Dominicana, la bachata. Si es brasileño, la samba, ¿no? ¿Cierto? Baila la bamba. Para bailar la bamba se necesita una copa de gracia. Una copa de gracia y otra para arriba. Oye, curado que estaban acá ahí. Arriba y arriba y arriba. Pochiceré, pochiceré, pochiceré. marinero. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán. Ay la bamba. Yo tengo que hacer un día así. Padre Gracia. De estar de vacaciones. Padre Gracia. Irnos así a bailar, a tomar tranquilo, a bailar, a despelotarnos, a tirar la casa por la ventana. Tiramos ocultado por la ventana. A él no hay que tirarlo, él se tira solo. Cuando ve un culo que se le ponga ahí cerquita, ahí a moverse, ya está. En Cuba esto lo amarro yo a mi cuerpo. No, vámonos para Cuba. ¿Eh? Ese sería tu ideal hotel, ¿no? Stop, cuidado. Maicinas de pechuga grande. Culo ajustado. ¿Para qué? ¿Para quedarte corto? ¿No te da vergüenza? Oye, mira qué montón de gente para la playa está ahora, a las 5 de la tarde y mira. ¿Ah? Sí. Hay más gente ahora que cuando nosotros llegamos. Porque mañana es holiday. Mañana es holiday, a lo mejor son gente que se vienen a quedar acá y todo eso. Ah, por eso es. Ay, bebé, pues tenemos que agarrarnos una vacacioncita. Mira cómo está todo lleno, ¿no? Mañana es el día del presidente. Nos falta un poquito. Sí, yo sé. Vamos a hacer cosas acá. Podemos hacer cosas entre los cuatro, ¿viste? Estamos haciendo. Sí. Pero dicen ellos quieren ir hablando. Vamos a ir un día hablando entre los cuatro. Pero tienes que arreglar lo tuyo de trabajo. Podemos ir al Parque de las Aguas por la mañana y luego por la tarde. Nos vamos bien temprano, a las 5 de la mañana nos vamos y vamos al Parque de las Aguas. ¿Cómo se llama del agua que hay aquí? Aquí hay uno del agua, ¿cierto? ¿En Orlando? No, pero aquí no hay uno del agua, aquí. Esa es la de Naples. No, aquí no, en Tampa. En Tampa hay un parque. ¿Hay el parque? Sí, en Tampa, sí. A SeaWorld y... Vamos a SeaWorld, nos vamos a las 5 de la mañana y volvemos por la noche. No da tiempo de...